Cozumel se viste de gala, porque esta noche los alumnos del CEBETIS 28 celebrarán el evento más importante de sus vidas. Así que toma asiento y disfruta de este video mientras Grupo Modo captura tu mejor sonrisa. ¿Cómo se sienten de estar ya en su graduación y saber que se terminó esta etapa de su vida? Libres, feliz y que haber terminado la prepa. Pues me siento emocionada, algo nerviosa. Pues sí, más que nada contento porque ya acabamos esta meta que tuvimos estos 3 años. Ya por suerte ya las concluimos y pues echarle ganas a la siguiente meta que es lo que viene en la universidad. Mera neta, ¿verdad? Nunca pensé llegar hasta acá, sinceramente, pero pues ahora estoy graduándome a los 20 años y me siento muy bien. Lo que la mayoría de las personas no hace: luchar, esforzarse y ver de cara al éxito. No dejen de prepararse, eso es lo importante. No importa dónde lo hagan, no importa el nombre de la escuela o dónde esté ubicada, lo importante es que nunca pierdan ese deseo de seguirse superando, jóvenes. Es el único camino para el éxito. Tengan siempre presente que los vamos a llevar en nuestro corazón. Los vamos a extrañar mucho, muchachos. Muchísimas felicidades a todos y pues vamos a divertirnos. Gracias. Me siento muy emocionada y sí quiero decirles a todas las personas que no hay nada que pague el cariño sincero de la gente. Y hoy, la verdad, en el presidio hice un esfuerzo por no derramar las lágrimas, pero yo siempre les voy a decir, mis muchachos son mis muchachos y hoy lo están logrando. Cada uno son una historia y quién mejor que yo que lo sabe. Muchísimas gracias, Generación 2011-2014. Fue un placer haber sido su director, pero sobre todo un mayor placer ser su amigo. Recuerden, siempre vamos a estar en CEBETIS, independientemente en el lugar en el que estemos, como maestros, como directores, como jefes de departamento. Considérenos más que una autoridad, un amigo en el cual pueden confiar y que no sabes la vuelta de la vida, en cuándo nos podemos ayudar o ustedes nos pueden ayudar a nosotros. Todo el éxito del mundo, sé que lo van a lograr porque son jóvenes preparados, son jóvenes egresados del CEBETIS 28.